Mitos y leyendas. La búsqueda del laberinto del Minotauro. Es uno de los mitos griegos más famosos. La leyenda del monstruo definitivo. Mitad hombre, mitad toro que se alimentaba de carne humana. El Minotauro era tan peligroso que para que no pudiera escapar estaba preso en las profundidades de la tierra, dentro del laberinto. Pero entonces llegó un gran héroe, Teseo. Se aventuró a llegar al corazón de su guarida y mató a la bestia. Durante miles de años se creyó que no era más que un cuento. ¿Pero podría ser cierta la historia del laberinto, Teseo y el Minotauro? Existe una realidad física histórica en la que se basan estos mitos griegos. Un arqueólogo inglés estaba decidido a mostrar que el mito era un hecho. Llegó a obsesionarse con la idea del toro y el laberinto. Y mientras lo buscaba, descubrió una civilización perdida. Las fronteras entre lo prehistórico y lo histórico ya no eran inamovibles. Esta es la historia de Arthur Evans y sus esfuerzos por hallar la guarida del Minotauro. El laberinto. Arthur Evans nació en 1851 y creció en la ciudad industrial Nash Mills, 40 kilómetros al norte de Londres. Su padre, John Evans, era el dueño de una próspera fábrica de papel, pero su verdadera pasión era la geología, materia en la que era un distinguido erudito de su época. El joven Arthur no mostraba signos de haber heredado la inteligencia de su padre, y cuando su madre falleció inesperadamente, el muchacho se refugió en un mundo de imaginación. Sentía fascinación por las historias de la antigua Grecia y su héroe favorito era Teseo, el asesino del Minotauro. El Minotauro era un monstruo, hijastro de Minos, rey de Creta. Minos había derrotado al rey de Atenas en una batalla, cuyo castigo fue alimentar a la bestia con la carne de jóvenes y doncellas. Su cuerpo era el de un hombre, pero tenía cabeza de toro y dientes de león con los que desgarrar la carne de sus presas. El príncipe Teseo, hijo del rey de Atenas, estaba decidido a acabar con este pacto. Si mataba al Minotauro, se ganaría el amor de su padre. Pero Minos había escondido a la bestia en un laberinto bajo su palacio. Quien entraba, jamás lograba salir. Bajó por un sinuoso sendero entre rocas, cavernas y arcos, pasando por encima de montones de piedras. En el centro del laberinto, Teseo encontró al Minotauro. Y se enfrentó a él. Y con la espada del rey atravesó su garganta. El Minotauro estaba muerto. Y Teseo escapó hacia la luz del sol. El joven Evans no tenía ni idea de que esta historia le llevaría a realizar uno de los mayores descubrimientos del siglo XX. Pero con 24 años, estaba cansado de limitarse a leer sobre aventuras. Quería vivirlas él mismo y dejar su propia huella en la historia. Su padre, el gran John Evans, le había dejado el listón muy alto con sus descubrimientos sobre la Edad de Piedra Británica. Todos los hijos de grandes hombres se esfuerzan por salir de la sombra de sus padres, y no creo que Evans fuera una excepción. A Evans le llamaban Evans el joven, y eso le dificultó un poco las cosas.
Evans estaba decidido a encontrar una manera de demostrar su valía. Se veía a sí mismo casi como un personaje aventurero sacado de una novela. Iba en busca de aventura y sabía que sería bastante peligroso. Así que partió hacia el lugar más traicionero que se le pudo ocurrir. Los estados balcánicos del este de Europa, sumidos bajo el control del débil Imperio Otomano. Pero no salió según lo planeado. Evans fue arrestado bajo sospecha de ser un espía ruso. Fue liberado, pero volvió a ser encarcelado y finalmente liberado por fomentar la rebelión. Por fin había vivido aventuras, pero seguía sin hallar su propósito en la vida. De vuelta en Inglaterra, le costó encontrar trabajo, hasta que en 1884, gracias a sus contactos familiares, consiguió un puesto mal pagado a las afueras de Oxford. Se convirtió en encargado del Museo Ashmolean y era responsable de una colección abandonada de desvencijadas antigüedades. Puede que no hubiera mucha acción, pero era el sitio ideal para dedicarse a su pasión por la historia antigua y confiaba en encontrar un tema de estudio que le permitiera igualar los logros de su famoso padre. Evans no podría haber elegido mejor el momento para intentar hacerse un nombre. La reina Victoria disfrutaba de una autoproclamada edad de oro, gobernando un imperio que se extendía por todo el globo. Gran Bretaña era la capital intelectual del mundo. Habían inventado la máquina de vapor, el teléfono y la primera bombilla. Ingenieros como Isambard Kingdom Brunel estaban cambiando los límites de la arquitectura con edificios como la estación de Paddington, la primera estación de tren subterránea del mundo, o el mayor barco jamás construido, el Great Eastern. Científicos de todo el mundo aparecían en los titulares. Los químicos llenaban la tabla periódica al ritmo de un elemento nuevo cada año. Darwin cuestionaba los orígenes del hombre, mientras que los pioneros del emergente campo de la arqueología se centraban en la pregunta de dónde provendría esta impresionante civilización occidental. Es un momento en el que los países europeos se sentían muy poderosos y en el que los intelectuales se dedicaban a buscar respuestas a preguntas históricas con una especie de deseo por organizar el pasado. La gente quería explorar de forma sistemática lo que se escondía bajo tierra. En aquella época se pensaba que la Grecia clásica fue el lugar de nacimiento de la civilización occidental. Alrededor del 500 a.C., los griegos habían inventado una cultura avanzada. Influenciaron a todas las civilizaciones europeas desde entonces. Había pruebas por todas partes. Edificios, estatuas, arte, literatura, matemáticas, ciencia, así como grandes ideas sobre la democracia, el crimen y el castigo. Algunos dudaban de qué habría existido en Europa antes de los griegos. Hasta que la arqueología empezó a desmentir creencias tradicionales. Evans había quedado cautivado por las noticias de que Heinrich Schliemann, un arqueólogo alemán que había ido en busca de la legendaria ciudad de Troya, la había encontrado en una colina turca. Todo el mundo pensaba que era un mito. Se lo comunicó al mundo: mirad, he descubierto Troya. El antiguo poeta griego, Homero,
había hecho famosa esta historia. Relataba cómo Paris de Troya se había escapado con Helena, reina de Esparta, desatando una sangrienta guerra entre troyanos y griegos. Ese fue el primer momento en el que empezaron a creer que estos mitos, que habían sobrevivido del periodo clásico, no eran solo mitos, sino que en cierto modo se basaban en hechos históricos. El mito podría haber sido real, lo cual causó sensación en la prensa. Pero Schliemann no se detuvo ahí. Fue a la fortaleza de Micenas, en Grecia, donde afirmó haber descubierto la tumba dorada de su legendario rey, Agamenón, que lideró los ejércitos griegos durante la Guerra de Troya. Dentro de la ciudad encontró tumbas ricamente adornadas. En una había una máscara de oro. Y dijo: he visto la cara de Agamenón. Micenas era al menos 1000 años anterior al periodo de la Grecia clásica. ¿Serían los orígenes de la civilización europea más antiguos de lo que se creía? Así confirmó que existía una realidad física histórica en la que se basaban estos mitos griegos, y eso era extraordinario. Evans no estaba convencido de que los descubrimientos de Schliemann fueran suficientes para reescribir la historia. Así que en 1883 fue a ver los famosos tesoros. Pero Evans pronto se dio cuenta de que Schliemann iba por buen camino. Los tesoros claramente habían sido creados por manos increíblemente habilidosas. Junto a la impresionante arquitectura y el arte, eran prueba de la existencia de una avanzada cultura antigua. Empezó a pensar lo genial que sería encontrar una civilización anterior a la griega que fuera la base de la era clásica. Pero Evans sabía que a Schliemann le faltaba algo vital, algo que tenían todas las sociedades sofisticadas: la escritura. Schliemann buscaba una Micenas rica en oro y encontró el oro, pero no buscaba textos escritos. La historia se definía por lo que había sido escrito en el pasado. Cualquier cosa que hubiera sucedido antes de que existiera la escritura solo era folclore. Si las historias de antiguas batallas y reyes mitológicos hubieran sido reales, la gente que viviera en aquella época lo habría registrado por escrito. Habrían necesitado textos para construir palacios y fortalezas o para diseñar impresionantes joyas. Entre las ruinas de Troya y Micenas, tenía que haber algún escrito. Sin él, no había prueba histórica de que los habitantes de Micenas fueran los fundadores de la civilización europea, en lugar de los griegos clásicos. Un par de edificios y una tumba. Bien, sin un lenguaje, ¿qué tienes? Pues no mucho. Evans vio su oportunidad. Si podía encontrar un escrito prehelénico, cambiaría de un solo golpe la historia europea. Dejaría de ser el joven Evans y se aseguraría un puesto junto a su distinguido padre. Schliemann aparecía en todos los titulares, igual que su padre. Creo que Evans quería conseguir sus propios titulares. Y así empezó la búsqueda de Evans en pos de los orígenes de la cultura europea. Fue un viaje que le guiaría hacia su historia favorita de la infancia. Si Troya, Micenas y el rey Agamenón habían sido reales, ¿tendría la leyenda del Minotauro alguna base histórica? Todos esos personajes eran reales. ¿Lo sería también Teseo o el Minotauro? ¿Incluso el laberinto?
1888, Oxford, Inglaterra. De vuelta en el Museo Ashmolean, la teoría de Evans siguió siendo solo eso. Sin pruebas de una escritura prehelénica, estaba en un callejón sin salida. Hasta que inesperadamente, la primera prueba apareció sobre su mesa. El reverendo Greville Chester había donado su colección de antiguos sellos de piedra. Los había comprado en bazares de Grecia y Oriente Medio. Le contó a Evans que algunas de las piedras podrían ser de la zona de Micenas y que otras eran de la isla de Creta, el hogar del mito del Minotauro. Cuando Evans las tuvo entre sus manos, supo que estaban directamente relacionadas con lo que Schliemann había descubierto en suelo griego. Eran pequeñas piedras semipreciosas, jaspe rojo y verde, amatista y cornalina, usadas para sellar documentos, dejando su marca en barro o cera, como una firma. Mientras las examinaba, Evans vio que tenían talladas imágenes y símbolos diminutos que no había visto jamás. Hasta entonces, esas piedras habían sido coleccionadas como curiosidades por turistas ricos en sus viajes. Pero Evans se preguntaba si las imágenes podrían ser la escritura antigua que andaba buscando. Una en concreto fascinó especialmente a Evans. Se trataba de una piedra prismática, es decir, que en cada lado tenía una talla diferente y dejaba, por tanto, una impresión distinta con cada lado. Evans se pasó mucho tiempo observándola y creo que es una de las pruebas que hizo que Evans creyera la existencia de un idioma escrito. Las piedras eran una prueba de que podría haber existido una escritura previa a la de los griegos, pero Evans sabía que necesitaba mucho más que unas piedras para identificar un sistema de escritura completo. Y si era un texto, tenía que demostrar que era anterior al alfabeto griego. Su siguiente hallazgo lo realizó en un viaje a Roma, donde conoció a un arqueólogo, Federico Halberg. Era un experto en la isla de Creta. Y le contó a Evans que los granjeros cretenses desenterraban con regularidad sellos antiguos de piedra. Todos tenían talladas misteriosas imágenes y la gente de la zona los usaba como collares. Pero le contó a Evans algo más. El emplazamiento en el que habían encontrado las piedras era un lugar llamado Knossos. Allí se rumoreaba que se escondía el palacio del mítico rey Minos, quien construyó un laberinto para contener al furioso Minotauro. Evans estaba intrigado. Se le ocurrió que el origen del primer sistema de escritura europeo podría estar relacionado con el mito del Minotauro. Ambos misterios podrían resolverse en la ciudad de Knossos, en Creta. Pero antes de poder ponerse a excavar, quería descifrar los secretos de los sellos. Y para demostrar que los símbolos pertenecían a una civilización prehelénica, necesitaba más. Un viaje a Atenas fue muy fructífero. Allí encontró piedras iguales a las gemas del museo en un mercadillo cerca de la Acrópolis. Los vendedores le aseguraron que procedían de Creta. Pero los símbolos desconcertaron a Evans. Veía pictogramas de animales, personas y símbolos más abstractos que aparecían en grupos, como los jeroglíficos egipcios. Pero únicos. No había modo de saber cómo se leían o qué significaban. ¿Pero tendría ante sí una escritura prehelénica? Sabía que significaban algo, que contarían una historia. Y quería ser la persona que la descifrara. Evans tenía que llevar su investigación un paso más allá. Y eso significaba viajar al origen de esos sellos, Creta. Tras 6 años estudiando los sellos de piedra,
Evans escaló la colina de Knossos en busca de los restos del legendario palacio del rey Minos, el hogar del temible Minotauro. Se encontraba en medio de un olivar y parecía un emplazamiento arqueológico abandonado. Bajó a una de las zanjas, que eran muy profundas, y al fondo encontró los muros. Evans realizó un hallazgo de inmediato. Reconoció algunos símbolos tallados en la pared de piedra, las marcas de un mundo antiguo. Vio unas marcas talladas que en algunos casos eran idénticas a la escritura jeroglífica que había estado examinando, con la que había estado trabajando e intentando descifrar. Eso hizo que creyera que tenía pruebas directas de la escritura. Una pared estaba tallada con símbolos que Evans había visto en algunos de los sellos. En su mente no cabía duda alguna. Estaba convencido de ir tras la pista de la primera escritura europea. Entonces hizo otro descubrimiento que avivó aún más su imaginación. De repente todo fue real para él, porque vio lo que llamamos un hacha doble. El hacha de doble filo, también llamada labris, era un arma antigua, y según algunos, el símbolo sagrado de una encarnación anterior del rey de los dioses griegos, Zeus. El mito hablaba de la alianza de Minos con Zeus. Evans estaba convencido de que esta marca demostraba que el edificio había sido el palacio de Minos. Creía que la palabra labris era muy parecida a la palabra griega para laberinto. ¿Habría una conexión? ¿Sería ese el primer paso para descubrir la verdad sobre la leyenda del Minotauro? Para desenterrar los secretos de Knossos, Evans tenía que obtener acceso permanente al lugar. Comprendió que tendría que comprar las tierras. Sobre aquella colina de Knossos, Evans se dio cuenta de que para superar a sus contrincantes, tendría que comprarla como había hecho con las piedras y tendría que ser el dueño del lugar. Así que intentó adquirirlo. Evans dejó a un agente local a cargo de la compra y regresó a Oxford para hacer un anuncio. Durante sus viajes por Creta, Evans había comprado un número considerable de sellos. Con más símbolos para analizar, identificó más de 80 caracteres diferentes y sospechaba que no había encontrado una, sino dos variantes de una escritura antigua. Publicó un artículo en el que decía que era el sistema de escritura más antiguo de Europa. Esto causó un gran impacto. Evans había identificado los pictogramas de algunos sellos, imágenes que representaban animales y objetos. Pero otras piedras tenían símbolos abstractos tallados en líneas, un texto lineal. Evans se preguntaba si sería la aparición de un alfabeto. Para los expertos europeos de 1894, la idea de que fuera un alfabeto muy antiguo que usaran los habitantes de Micenas era todo un avance, porque formaba parte de su definición de civilización. Si eras civilizado, escribías tu historia. Fue impactante. Era una publicación que afirmaba que existía un lenguaje por descubrir que él había sacado a la superficie. Evans se convirtió en una figura importante de ese campo. Evans había vislumbrado una antigua escritura, tal vez miles de años más antigua que Grecia. Se preguntaba si una civilización micénica, en Creta, podría ser la verdadera cuna de la Europa occidental. Pero para demostrarlo necesitaba más pruebas que unos sellos de piedra. Si esta sociedad antigua hubiera sido tan avanzada, tendría que tener gran cantidad de escritos. Tenía que haber literatura, archivos para gobernar un imperio, en un material que sobreviviera miles de años, como tablillas de arcilla. Evans esperaba noticias sobre la compra del terreno.
En Creta, se fraguaba una guerra por su independencia del Imperio Otomano, pero no se amilanó. El 6 de mayo de 1896, pagó 235 libras por una cuarta parte de Knossos, el equivalente a 22.000 libras actuales. Por ley, podía forzar al resto de propietarios a vender sus partes y convertirse en el legítimo propietario. Se cree que Evans tuvo mucha suerte de estar ahí en el momento adecuado y tener el dinero para comprar las tierras en el momento justo. La suerte y el tiempo fueron cruciales en todo lo referente a Evans. Nadie podía arrebatarle su premio. Fue un gran momento para Evans. Este sería su gran descubrimiento, lo que le convertiría en otro Schliemann. El conflicto cretense forzó a Evans a suspender sus planes durante 2 años. Pero en septiembre de 1898, la guerra por fin terminó. Tras la expulsión de los otomanos de la isla, Evans pudo comenzar la excavación. Pero lograr un acceso total a Knossos no sería barato. La compra de un cuarto de la tierra había dejado a Evans sin blanca. Para comprar el resto y financiar la excavación, necesitaba 5.000 libras, el equivalente a más de 500.000 de libras en la actualidad. Así que una vez más, Evans acabó pidiendo ayuda a su padre, que le apoyó encantado. Puede que Evans se mostrara ambivalente al respecto, pero al final aceptó su ayuda. Creta. Tras una larga travesía en barco, Evans llega a la costa. Ahora era el dueño legítimo. Pero después de 16 años como encargado de un museo, está totalmente fuera de su elemento. Evans sabía que no tenía la experiencia necesaria para dirigir un proyecto de ese calibre. Puede que se sintiera un poco abrumado. Necesitaba a alguien con experiencia. Necesitaba a alguien que hablara el idioma local, que pudiera manejar a un gran número de trabajadores y documentar cualquier hallazgo. Conocía al hombre adecuado para el trabajo. Mandó un telegrama a Duncan Mackenzie y este le contestó que llegaría en el siguiente barco. Todo fue muy precipitado. Y el contraste entre los dos hombres no podía ser mayor. Duncan Mackenzie era todo lo contrario a Evans. Evans era un minúsculo aristócrata moreno. Duncan Mackenzie era un escocés alto y pelirrojo, al que le encantaba beber con los lugareños. Al contrario que Evans, Mackenzie era un experto en la materia. Había pasado años trabajando como arqueólogo en Grecia y hablaba el idioma con fluidez. Al contrario que Evans, que tenía un título en historia moderna, Mackenzie había estudiado filosofía y arqueología en la universidad. Mackenzie contrató excavadores y el grupo partió hacia Knossos. Era un momento que Evans llevaba 6 años imaginando. A las 11 de la mañana, los hombres ya habían levantado una tienda principal prestada por el ejército británico y habían izado la bandera de la Unión para que nadie dudara quién estaba al mando. Antes del mediodía ya estaban sacando tierra de la colina. La primera excavación a gran escala del Palacio del Rey Minos había comenzado. Primero, Evans buscó el perímetro del edificio, empezando por las paredes que encontró décadas atrás. Probablemente Evans estaría ansioso. Se había gastado mucho dinero de su padre. ¿Y si no había nada que encontrar? ¿Y si estaba totalmente equivocado? Pero en cuanto Evans excavó en terreno virgen durante la segunda semana, encontró un filón.
En el punto más elevado del sitio, había una tina de barro llena de tablillas con inscripciones. Era algo que nadie había encontrado en Grecia ni en Europa. Evans descubrió cientos de tablillas de arcilla, muchas rotas, con una escritura tallada, un texto similar al de los sellos, pero mucho más avanzado. Evans lo llamó lineal B. Estaba en tablillas de arcilla, no de piedra, lo que indicaba que es una especie de lenguaje de uso cotidiano. Reconoció algunos de los símbolos, pero no todos, y se dio cuenta de que era mucho más complejo de lo que pensaba. Era fascinante. Y además, el descubrimiento de la cerámica significaba que Evans podría datar las tablillas de arcilla. Ese mismo día, localizaron una vasija, un tipo muy específico de recipiente que Schliemann había encontrado en gran número en Micenas. Así que conectaba de manera inequívoca la cultura que Evans estaba desenterrando en Cnosos con la que Schliemann halló en Micenas. La cerámica era del mismo estilo que los hallazgos micénicos encontrados en el continente y databan del año 1400 a.C. La escritura lineal B era al menos 900 años más antigua que la de la Grecia clásica. Para Evans, esto probaba que los micénicos de Creta habían inventado la cultura europea y no los griegos clásicos más recientes. Se puso tan contento que mandó un telegrama al Times, pero también a su padre, que respondió enviándole una elevada suma de dinero para que encontrara más tablillas. El Times hizo público el descubrimiento. El padre de Evans estaba tan orgulloso que mandó 500 libras a su hijo para que ampliara la excavación. Aunque estaba agradecido, a Evans le preocupaba que el apoyo de su famoso padre pudiera ensombrecer su momento de gloria. El dinero de John Evans fue bien amortizado y sacaron más tablillas de las profundidades. Pero Evans vio que la escritura de esas tablillas era diferente al lineal B, más sencilla e incluso más antigua. La llamó lineal A. ¿Sería el eslabón perdido en la historia de la escritura? ¿Sería lineal A el puente entre los símbolos de las piedras y el texto lineal B? Evans estaba seguro de haber descubierto las tres fases de escritura desarrolladas por la sociedad civilizada más antigua de Europa. Evans estaba decidido a llegar más lejos. Quería descubrir la raíz del mito, encontrar el laberinto y al Minotauro. Tres semanas después, los trabajadores estaban excavando en una sala llena de escombros cuando encontraron un fragmento de un mural que representaba la pezuña de un toro. Esto hacía referencia al Minotauro. Era donde Teseo fue a luchar. Tenía pruebas tangibles entre sus dedos que relacionaban el sitio con la historia mitológica. Era la primera vez que Evans vislumbraba lo que podría ser el Minotauro. Pero ¿dónde estaba el mítico rey? En la misma sala, Evans realizó un descubrimiento más notable aún. En la pared opuesta al mural, había un imponente asiento de piedra. Dijo: "He encontrado el primer trono de Europa". En Europa los tronos son muy importantes y Evans había encontrado el primero. Debió ser una extraordinaria confirmación para Evans con todos los riesgos que había asumido. Para Evans no cabía duda de quién era su dueño. Se convirtió en el trono de Minos. El laberinto y todo lo demás estaba relacionado con Minos, el Minotauro y Teseo. Pero todavía no había ningún laberinto. Evans siguió excavando. Y por fin, entre los escombros, entre escaleras y salas derruidas,
empezaron a aparecer largos pasillos. Estaba excavando a través de pequeños corredores y salas. Sin duda, eso le recordó al concepto del laberinto. Evans, un hombre de ciencia, creyó haber encontrado el laberinto del rey Minos, pero quería hallar más pruebas del Minotauro. Y el día 55 de la excavación, los trabajadores estaban recogiendo los escombros cuando se oyó un grito. Encontraron un fresco con una cabeza de un toro en relieve que mugía con la lengua fuera. Se asustaron mucho porque para ellos era la imagen del demonio. Habían encontrado un fresco de yeso en tres dimensiones de un toro a tamaño real, resoplando y preparado para embestir. Evans lo vio como una confirmación de que era la cabeza del Minotauro. Era literalmente una ilustración tridimensional del pasado mitológico. No solo tenía el laberinto, sino que también tenía la imagen de un toro enfurecido que aparecía en más de una pared. Aquella gente debió alucinar con todo esto. Evans tardó 31 años en desenterrar el colosal edificio en Knossos. Ocupaba una superficie de 22.000 metros cuadrados, el equivalente a tres campos de fútbol. Y estaba rodeado de más artefactos de los que jamás Evans pudo imaginar. Knossos era una maravilla de la ingeniería, con un enorme patio central, una gran escalera y una de las calzadas más antiguas y mejor conservadas de Europa. Un complejo sistema de acueductos, un sistema de desagüe e incluso el primer retrete con agua corriente del mundo. Evans había ido en busca de la civilización micénica, la sociedad avanzada más antigua de Europa. Pero mientras sus trabajos en Creta progresaban, se dio cuenta de que había encontrado una sociedad anterior. Todo indicaba que era una sofisticada sociedad que había florecido alrededor del 2700 a.C., cientos de años antes de que Micenas hubiera existido. La escritura de Creta tenía que ser minoica. En 1911, Evans fue nombrado caballero por sus servicios a la arqueología. Ya no era el joven Evans, sino el gran Sir Arthur Evans. A lo largo de los años, Evans refinó sus teorías. La idea del Minotauro era genial para ocupar los titulares de los periódicos, pero Evans tuvo que admitir que era más probable que los minoicos hubieran venerado al toro como parte de su religión. Puede que jóvenes y doncellas llegaran desde Atenas, pero no para alimentar al Minotauro, como decía el mito, sino para saltar sobre los toros como rito de iniciación. Arqueólogos posteriores han rechazado su modelo del Gran Palacio de Knossos. Su diseño era producto de su imaginación. Había ignorado pruebas que sugerían una historia diferente. Evans había descubierto una nueva civilización. Lo que hizo con ella fue convertirla en el tipo de civilización que él quería y la centró en los mitos griegos sobre Creta. Se obsesionó con la idea del toro y el laberinto y lo que nos llegó a través de la mitología. Los expertos modernos no creen que Knossos fuera un palacio, sino un templo dirigido por sacerdotisas que veneraban a los dioses para asegurarse cosechas abundantes. Nunca se encontraron pruebas de la existencia de Minos. Evans encontró fragmentos de diferentes frescos y creó a su rey. Se desconoce quién ocupó el trono que Evans encontró,
Así que, ¿por qué Evans, que se consideraba un hombre de ciencia, había ajustado los hechos a la imagen que él tenía del pasado? ¿Habría representado subconscientemente el verdadero significado de la leyenda del Minotauro? Para los antiguos griegos, el Minotauro y el laberinto era algo que había que superar. En cierto sentido, formaba parte de ellos mismos. ¿Habría perdido Evans su objetividad debido a su necesidad psicológica de superar a su padre? ¿Se habría visto impulsado por el mismo deseo que su héroe, Teseo, ganarse la admiración de su padre? Evans cometió errores, pero fue el primero en reconocer la importancia de los sellos de piedra, y su hallazgo de las tablillas de arcilla transformó nuestra comprensión de los orígenes de la civilización europea. Tras su muerte, en 1941, Lineal B, la escritura avanzada de las tablillas de arcilla, por fin fue traducida. Se trataba de un sofisticado sistema de escritura con 187 caracteres. Las tablillas registraban la propiedad de las tierras locales y las ofrendas que realizaban al templo de Knossos. Evans había estado convencido de que Lineal B pertenecía a sus grandes minoicos, pero en realidad era micénico. Y sorprendentemente, era una forma previa del idioma griego, al menos 400 años más antiguo que su alfabeto. Pero ¿por qué la escritura era micénica y no minoica? Los expertos actuales creen saber lo que ocurrió. Los minoicos de Creta desaparecieron alrededor del año 1450 a.C. y entonces llegaron los micénicos del continente y descubrieron la escritura minoica. Los minoicos llevaban siglos escribiendo. Su escritura había empezado como pictogramas y jeroglíficos tallados en sellos de piedra, y había evolucionado hasta convertirse en un texto más complejo escrito en líneas, Lineal A. Hasta el día de hoy, el significado de los jeroglíficos y del Lineal A sigue siendo un misterio. Pero los expertos saben que los minoicos escribían 450 años antes que los micénicos y 1350 años antes que los griegos clásicos. Evans había estado en lo cierto. La civilización europea occidental no empezó en la Grecia clásica, ni en Micenas. Comenzó con los minoicos, un pueblo aún más antiguo, de la Edad de Bronce. Y si conocemos su existencia, es gracias a Arthur Evans.